Estoy yendo a una cena junto a Drew Barrymore, rodeado de cajas. Había algo que me había pasado que no les había contado. Chan. Vlog semanal, este es el vlog semanal número 33. Hoy es miércoles y después de haber llegado a Nueva York, como estuvieron viendo en los clips anteriores, hoy estoy yendo a una cena junto a Drew Barrymore para festejar el lanzamiento de su marca Flower Beauty en Ulta, en un local que vende maquillaje y todas esas cosas. Me preparé, no les miento, nada de tiempo porque estaba con un montón de mails pendientes que se me acumularon entre lunes, martes y hoy miércoles. Para cuando me puse a preparar ya era tarde básicamente, así que bueno, me bañé obviamente, estoy con el pelo mojado, un rodete como para que no se notara tanto. Me maquillé en 10 segundos, no 10 segundos no, pero 10 minutos sí, y me puse esto que es un body negro, que es como de terciopelo, es muy lindo, no lo había usado nunca, tiene una espalda súper linda que se ata toda, pantalones de River Island que ya los usé un par de veces pero con una remera, me puse botas porque a pesar que hace 25 grados tengo las uñas en un estado como deplorable con el esmalte a medio salir y no daba para ponerme sandalias, así que estoy en botas, me metí tres cosas adentro de la cartera y ya estoy en un Uber, en camino. Estás muy glossy. Viernes a la noche y nos estamos yendo al cine a ver Avengers, realmente, que se estrenó como hace más de un mes. Pero no estábamos juntos, yo estaba en Buenos Aires y él estaba en Nueva York. Queríamos ir a verla juntos sí o sí. Entonces esperamos a estar juntos acá en Nueva York y la estamos yendo a ver. Por suerte no la sacaron del cine todavía. La sala va a estar vacía. Eso cree él, yo no estoy tan segura. Para mí va a haber gente que lo fue a ver tipo 10 veces. Porque creo que esto ya lo contamos, ¿no? Pero si no lo contamos, acá en Nueva York existe algo que se llama Movie Pass, que es un pase que vos pagás todos los meses, $10 por mes, y podés ir a ver todas las películas que quieras en el mes. O sea, como máximo una por día. Entonces, podés ir 30 días al mes. Exacto. Excepto febrero. Entonces, yo digo que quizás hay mucha gente que sea fanática de Marvel y de Avengers y que tiene Movie Pass y capaz que ya la fue a ver y la sigue yendo a ver. Total, no es que tiene que pagar toda la entrada de cine. Literal, es como que te saliera un dólar o súper barato ir al cine. Está bueno eso. Estamos en la zona de Power Trade Center. Acá estuve yo hace unos días en Park. Y Tommy me está haciendo luz porque, bueno, son las 9 de la noche, entonces equipo todo oscuro. De filmación. No, de equipo de filmación. Bueno, cuando se termine la película les contamos que nos presentamos. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Resulta que vinimos a comprar las entradas, que como son de este Movie Pass y este cine en particular, no se pueden reservar antes por internet ni nada. Y adivinen qué pasó. Estaba llenísima la sala, imposible. Era fila 1. ¿Fila 1 o fila 1? Para Avengers, que se estrenó hace un mes y medio. Y encima este fin de semana largo. Entonces pensamos que no hay mucha gente que se fue a cualquier lado, porque encima es verano, se van a la playa y New todo. York, baby. Lleno. Así que vamos a venir el domingo. Nos vamos a comer unas hamburguesitas a Shake Shack. Sí, por favor. Explícame cómo siempre terminamos en Target. Ups. 2x3, ya te lo puse, no creo. Ah, 1.79. 5 dólares que son 250 pesos. Ay, no me vas a mí hacer cuentas rápido. ¿Cuántos son? No, 12 pesos. No, 10 dólares. 1 dólar. 2 hours later. ¿$10 son 250 pesos? Claro, o sea que estos son 125 pesos. Gastamos 125 pesos en gomitas. ¿Cuánto te pensás que sale el Hugh en Argentina? Bueno, no me miren sacar tampoco, amiga. No, sale re caro. Que nos comenten abajo cuánto sale ir a comprarse 3 paquetes en así. Su país, cada en su país. De 180 gramos. 3. 3 paquetes. Sábado, seguimos con este vlog semanal y estamos rodeados de cajas porque estamos por filmar haul, este mega haul de como 20 paquetes. Si están viendo este vlog el día que lo publiqué, la semana que viene van a ver este mega, mega, mega haul. Y este es el detrás de escena. Esto es lo que sucede después de terminar de filmar.
un haul. Esta es una de las cajas con cosas de cartón y papel. La estoy metiendo acá en el cuarto de reciclaje. Acaba el papel y acaban los plásticos. Y ahí Tom me acaba de sacar una caja más. Letras de cera. Todo el plástico, más cartón y más cartón. Nos estamos yendo a un dog park, a un parque de perritos, a pasear con Oreo. Hace un calor. No les conté algo. Si vienen a Nueva York, tráiganse solamente remeras y shorts. Nosotros. Había algo que me había pasado que no les había contado. Chan. Y es que hace un mes más o menos, el día siguiente que llegué a Argentina, uno de mis discos externos dejó de funcionar. Se lo conté nada más a las chicas que fueron a la merienda por los ancho años del blog. Dejó de funcionar. Yo ahí adentro tenía un montón de cosas del blog y del canal de YouTube. Algunas que ya había como usado, editado y las tenía guardadas. Y otras que eran todos los videos de Europa que todavía no había editado. Y dije, ya está. Como que una parte de mí dijo, listo, ya está, lo perdí. Esas son cosas que no voy a recuperar. Lo había tomado como algo así. Y acá voy. Así que discos externos. Me recuperó todo, por suerte. Ahora se está copiando a otro disco. Así que estoy re contenta. La verdad que no les había dicho nada porque no quería como deprimirme y ponerme mal, que es algo que yo antes lo hacía mucho más. Pero ahora es como que trato de que, a ver, pasó esto, que es algo malo. Si yo encima dejo que eso como que me defina y haga que yo esté peor, es como que salieron mal las cosas dos veces, por lo que me pasó y porque yo después estoy mal. Entonces dije, bueno, a ver, ya está, se rompió. Si se puede solucionar, bien, como pasó, genial, estoy recontenta. Y si no, listo, ya está. Hay que moverse a otra cosa, es algo material. Y si bien tenía recuerdos lindos, las cosas materiales son cosas materiales. Y ya está, se solucionó. Gracias, Tati. De nada. Domingo por acá y es hora de hacer algo que vengo postergando hace un montón, que es limpiar mis brochas. Estas no son todas, tengo un par más. Tengo estas otras. Tengo cuatro cosas con las que las limpio. Una de ellas es este producto, que es de la marca Black Up, que es un limpiador de brochas. Y la verdad es que no me gusta para nada. Pero bueno, le queda muy poquito, así que lo voy a usar y lo voy a terminar. Pero honestamente no se los recomiendo. Otra cosa que voy a usar es esto, que es un limpiador en gel de la marca Real Techniques. Ya usé uno de estos sobrecitos así como de muestra gratis. Y la verdad es que está bueno, así que este sí se los recomiendo. Y otra cosa que voy a usar, pero que todavía no usé nunca, es este limpiador sólido, que este es de la marca Beauty Blender, la de las esponjitas rosas. Nunca lo usé, usé limpiadores de Beauty Blender pero tipo jabón, así que voy a probarlo, pero escuché muy buenas reseñas. Y lo cuarto que voy a usar es el jabón de manos, digamos, así de simple, para lo que no me alcance, digamos. Pero bueno, me voy a poner a limpiar todo esto. Todas mis brochas limpias. Esto es lo que estuve usando para limpiarlas. Les voy a dejar todo linkeado abajo por si les interesa. Y acá están también mis esponjitas, que uso todo limpio secándose arriba de... Se llama Bounty en Estados Unidos. Es un poco más grueso que los rollos de papel de cocina normales. Ay, pero estoy súper contenta que esté todo limpio. Aprovecho que están todas lavadas como para repasar y mostrarles cuáles son las brochas que tengo. Tengo las que más me gustan, mis favoritas, y las que creo que más valen la pena por el precio y todo. Son estas, que son de Real Techniques. Estas las compré por Amazon, les voy a dejar el link más abajo. Son como dos sets. Un set es esta dorada y alguna más. Y después el otro set son las que son todas las más celestes. Son como dos kits así de viaje que vienen con un cosito, digamos, para llevar de viaje. Pero que la verdad tiene como todas las brochas que podés necesitar y usar. Y están geniales más allá del viaje o no. Así que son las que más les recomiendo si están buscando algo. Y no son tan caras. Después tengo este. En algún momento estuvo como muy de moda este tipo de cepillo. La verdad es que no me gusta mucho para la base, que es para lo que estaba como pensado. Pero la uso para contorno y está bastante bien. Después tengo este kit, que en realidad son más, que son como de unicornio. Que tienen los pelos rosas. Estos son de un sitio chino, creo que son de Saful. La verdad es que pensé que iban a estar peores, digamos. Obviamente los pelos son súper sintéticos y se sienten como súper truchitos, digamos, comparado con estos. Pero están bastante bien y me gustan, así que también se los recomiendo, digamos, si están buscando una alternativa más barata o si quieren tener como más brochas y no quieren gastar plata en dos sets completos que sean como más caros. Después tengo estas chiquititas, que son de Avon, que venían como en un kit de viaje también, que para llevar como haciendo, no sé, maquillaje de un fin de semana o algo así, o quieren incluso tener en la cartera. Vienen un kit súper chiquitito
poquito y están buenas. Después tengo estas dos que son de la marca Rodial. Rodial, no le quieran decir. Esta me gusta bastante. Esta que tiene como que es grande, pero con los pelos medio duros, no me gusta tanto. Porque en teoría es como para aplicar base, pero la verdad es que se me hace imposible para aplicar base con esto. Así que no me gusta tanto. Después tengo esta de Bare Minerals, que es la uso a veces como para rubor o para contorno o para iluminador. Y esta me gusta bastante. Después tengo estas dos de MAC, que son como parecidas, pero una es la mini y una es la grande. Estas me gustan un montón, la verdad es que las uso bastante. Está genial como para terminar, digamos, es que te pones polvo y todo, como para difuminar. Está genial. Esta es la 140S, por si les interesa. Después tengo esta de la marca Michael Todd Beauty, que se enciende, son esas que vibran. No sé si se nota ahí que vibra, pero está vibrando. Y la apagué. Son como para aplicar base, en teoría. La verdad es que no me convence mucho. La he usado apagada, pero prendida siento que no sirve. No les recomendaría gastar la plata que sale esto, que hacer una brocha como con pila y que se mueve es más cara. Después tengo estas chiquititas, que es también como un kit así medio de viaje, de la marca Fascino o Fascino. Que la verdad, las probé todas. Creo que faltan dos nada más o una. No me gustaron para nada. Estas me vinieron de regalo con un regalo que hizo Maybelline hace un tiempito. Y la verdad es que estaba entusiasmada. Creo que es una marca argentina, o que al menos se consigue en Argentina. Pero me resultó malísima. O sea, esto aplicas en el producto y no queda nada en la brocha. Esto tampoco funciona, no me gustaron para nada. Siento que no agarra el producto en la brocha, y si agarra se queda en la brocha y nunca termina en tu cara. Así que sinceramente no se las recomiendo. Quizás justo estas son media malas y algunas que están buenas. Si probaron la marca, cuéntenme, a mí no me gustaron. Y después tengo esta de Natura, que la verdad, no sé, siento que se nota que no está muy bien hecha. Esto se le salió, lo tengo que pegar, y cuando lo limpio esto se me va para adentro. Bueno, siento que es una brocha que se nota que no está hecha como con mucho amor o algo así. O quizás, bueno, justo como les digo, esta me tocó media mala. Y después tengo esta hace mil años, que creo que fue más o menos mi primer brocha, no les miento, que no sé ni de qué marca es. Después tengo esto, que es un cosito que compré también en un sitio chino, que es como para frotar como los pelitos de la brocha en esto, que es de silicona, y para sacar la suciedad. Está bueno y sirve bastante como para no hacerlo en la palma de la mano. Y después tengo varias esponjitas. Esta rosa y esta negra son dos beauty blenders, que esta es como una edición especial que creo que se consigue solamente en los locales de MAC, o que lanzaron cuando Beauty Blender se empezó a conseguir en MAC. Esta es la común, la rosa. Y después tengo esta otra que no sé de qué marca es, pero que también me gusta y me encanta como esta parte como finita, que es ideal como para abajo de los ojos, para el corrector, que es como más chiquitita. Me encanta. Pero la verdad es que he usado esponjitas de varias marcas. No creo, en mi opinión al menos, que las Beauty Blender sean como wow, de otro mundo, sino que la verdad es que me gustan como me gustan otras esponjitas. Les quería mostrar todo esto y contarles que a veces me preguntan por las brochas, incluirlo en este vlog. Y ojerosa, pero quería terminar este video. Hubo algo que ayer cuando filmamos el haul me olvidé, nos olvidamos de mostrarles. Me llevan estas toallitas de la marca Morgan Miller, que son para limpiar la cara. Así que bueno, las voy a probar, obviamente las voy a testear. Las recibí también a través de la web de Doctory y me gusta que tienen este tipo de tapita como para que no se sequen. Así que están geniales. Las voy a testear, obviamente les voy a contar qué me parecen. Y bueno, salimos a ver la película Avengers Infinity War. La verdad es que quedé como shockeada. No sé si la vieron, no les quiero como spoilear nada por si todavía no la vieron. Pero es como todas las emociones, digamos. Sí, creo que está buena. Esa es parte como de todo el universo Marvel, que si les gusta, les va a gustar, obviamente. Y espero que les haya gustado este video, este vlog. Sé que estuvo como all over the place, por todas partes, y contándoles cosas distintas y llevándolos conmigo en distintos momentos, y quizás no fue como lo más ordenado, pero bueno, fue como volver un poco a la rutina de Nueva York y volver a bloguear después de una semana, y volver a bloguear llevando la cámara después de como un mes. Así que es como reacostumbrarse a todo eso. Así que a pesar de todo como ese lío, espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene en el próximo vlog y en más videos en el canal, como siempre. Les mando un beso enorme. Bye.